Buenas. Bueno, hoy me disculpáis que voy a hacer la grabación en plan rápido. A lo mejor no queda muy bien, pero bueno, también irá bien para ver de qué manera ha quedado grabado el método, ¿vale? Lo voy a grabar con el arnés. No toco mucho si no hace ruido la cámara. Ahora me lo colocaré, ¿vale? En la cabeza y voy a intentar que voy mucho más rápido colocando el trípode en cada posición. ¿Qué pasa? Que no veremos tan perfectamente, pues a lo mejor, pues la prensa, pues no veréis exactamente el movimiento ahí clavado, lo veis desde aquí, desde la cabeza, pero bueno, también se verá, yo creo que también será interesante, se verá más cerca, ¿vale? Y nada, vamos a hacer una vuelta muy rápido, tengo media hora, me tengo que ir al taekwondo, como siempre, de culo, mal hecho, porque a mí mañana tengo que correr una tirada más bien larga. Entonces, bueno, haremos lo que se pueda, pero voy a hacer como dos series, nada, un repasillo rápido de lo que es un poco de pierna, un poquito de hombros. ¿Vale? Y un poquito de trapecio, peso muerto y hasta abdominales creo que ni voy a hacer porque el taekwondo ya me meten abdominales. O sea que haremos eso. Un poquito de pierna, pero suave, un poquito de todo, porque ya digo que mañana tengo que correr. Muy suave. Hombros, deltoides y un poquito de trapecio, ¿vale? Y peso muerto para las lumbares. Ya está, ¿vale? Eso es lo que hacemos hoy, ¿vale? Pues venga, voy a colocarme todo y por faena que tengo media horita para hacer todo. O sea que muy mal. Bueno, pues aquí tenéis el aparato, ya veis cómo queda, ¿vale? Lo bueno es que voy rápido. Vamos muy rápido así, ¿vale? Entonces venga, traigo isotónica, un gel que tengo aquí que me había sobrado, ¿veis? Un power gel, ¿vale? Que tenía del otro día, no me acuerdo para qué fue. Bueno, lo tenía en la nevera, así que nada, un traguito y así vamos a darle caña. Un poquito. Las pesas va bien para comprobar los geles y cosas así, porque lo compruebas en un estado parado, también va bien para saber si hay energía. Aún así, luego te da menos. O sea, cuando tú corres, lo que tú pruebas ahora un gel, no me enrollo mucho. Tú ahora coges un gel y dices, hostia, ¿cómo rinde el gel? Luego pruebas corriendo y dices, hostia, pues no rinde tanto. ¿Vale? Pues venga, vamos a hacer. En este caso me estoy saltando el calentamiento, es poco peso, pero no lo saltéis, ¿vale? No lo saltéis el calentamiento, un poquito de calentamiento en el sitio, un poquito de bicicleta o algo, ¿vale? No es mucho peso, sé que lo tengo manejado, lo puedo hacer, pero no es adecuado, o sea, calentamiento. Por ejemplo, un poquito de bici. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Vale. Vale, metemos un par de discos. Ya digo que esto es muy suave porque mañana quiero hacer una tirada, dos tiradas en una y eso me va a obligar a hacer por lo menos 35 o algo así, a ver qué tiempo tengo. A ver cuándo puedo escaparme. A qué hora. Ya está, le iba a poner yo ya más. Bueno. Segunda serie, unas 12. Vamos a hacer tres, ¿eh? Vamos a hacer tres. Lo bueno así es que puedo ir explicando. Vamos un poquillo más rápido. Luego ya cortaré si veo que algo sobra. Para no perder mucho tiempo en el vídeo, ya cortaré algún tramo. Bueno, esto es una prensa de palanca que yo le digo. Sí que va lenta una prensa de 45 grados. La arrancada, yo digo, ayudaros un poquito, que va bien.
para no meterle a la rodilla tanto de golpe. Una, dos, tres, 10. Aquí deberíamos parar, pero bueno, vamos a hacer un par más y ya acabamos la serie, serían tres series. 11, 12. No hago super serie, por eso, por no castigar para mañana, ¿vale? Si no, se podría intentar apurar por, yo que sé, 20, 25 repeticiones con este peso, intentar hacer las máximas posibles, ¿vale? Pero para no perder tiempo y no gastar demasiado, ¿vale? No gastar demasiado, hacemos eso. Hemos hecho 16, 12, 12, ¿vale? Subiendo de peso cada vez, ¿vale? Primero era con estos discos, luego uno más y luego uno más. Venga. Pues venga, vamos a hacer un poquito de gemelo. Gemelo sentado. Le ponemos las placas que tiene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, para empezar. Bueno, está bien. ¿Vale? Una, dos, tres, cuatro, 14, 15 y 16. ¿Vale? Ponemos una placa más. Bueno, serían dos, vamos a hacer solo una porque vamos a hacerlo muy suave. Solo una. Paramos unos segundos. Descansa un pelín. Venga, serie. Una, dos, tres, 10, 11 y 12. ¿Vale? Ponemos otra plaquita más. Digo, en plan suave, deberíamos ponerle a lo mejor dos, cada vez dos placas, pero bueno, plan suave, ¿vale? Descansamos unos segunditos y ya está. Ya digo, además, es que siempre que vas al taekwondo nunca sabes lo que te va a tocar, depende de lo que el maestro quiera, pues, o te tiras un día y dices, hostia, me he machacado piernas, o... Entonces tampoco puedes ir muy, muy castigado de piernas. De pecho a veces sí que nos toca flexiones, pero bueno, eso mira... Pero sobre todo de pierna no puedes machacar mucho porque a lo mejor te toca un montón de patadas al aire o lo que sea y te revienta. Entonces, mejor no. Una, dos, tres, nueve, 10, 11 y 12. Ya está. Ya, me parece que hemos hecho tres series. Suficiente. Subimos el banco. Así, esta inclinación está bien, correcta. Si no me equivoco, yo creo que sí. No creo que me haya pasado. Siempre no es plano, ¿eh? O sea, no penséis que esto es así, plano. Siempre tiene que tener un poquito de inclinación para atrás, ¿eh? ¿Vale? Ahora, calentar los hombros. Los hombros es muy delicado. Vamos a calentar un poco, porque el hombro es una articulación muy jodida. Muy jodida. Mientras va bien, no te acuerdas de él. Pero cuando te fastidia, entonces vamos a calentar. Porque el hombro, la articulación es muy delicada, pero mucho, ¿eh? Calentamos con rotaciones. Mira, a lo mejor la rodilla, la prensa, puedes... Mira, tiras mejor, te vas apañando, pero... Pero los hombros, hostia, cuando te jodes un hombro, hasta que te lo arreglas, tardan meses, ¿eh? Meses. Voy a calentar. Todo lo que podamos. Voy a coger un par de discos. Vamos a ir calentando un par de discos. Un poquito. Esto aunque es un poco trapecio, pero bueno. Vamos a hacer este ejercicio, vamos a hacer el press militar con mancuernas. Entonces vamos a calentar todo lo que podamos. Luego pondremos poco peso en las mancuernas, pero si podemos antes calentar bien así, mejor.
todo lo que se pueda. Ya digo, el hombro es lo más jodido que hay. Es lo más jodido que hay cuando te lesionas, lo peor. Vale, a ver qué tenemos aquí. Vamos a quitarle este. Vamos a hacer con este. Y aquí ya está, le quitamos. No, tampoco muy pequeño. Vale. Esta es la otra. Eso sí, muy poquito. Sí, venga. Pues nada, hostia, otra vez los guantes. Ya se me ha olvidado los guantes, ahora los cogeré. Pues nada, el hombro es bastante sencillo. Ir poco a poco. 3, 9, 10, 11. Y 12. Vale. Bueno. Guantecitos. Estos guantes son de cuero, tienen muchos años. Yo ya no compro guantes de cuero. Tengo uno de neopreno. Lo que pasa es que esto me va mejor. En realidad se los compré a mi mujer. Si no me equivoco, sí. Esto se los compré a mi mujer, pero como no lo usa, lo uso yo. Yo tengo uno de neopreno porque no quiero gastar nada de cuero. Pero estos ya tienen años, son de cuero y ya no compro más de cuero. Lo digo para que la gente lo tenga en cuenta. O sea que. Es un guante de cuero realmente. Yo precisamente para mí compré de neopreno, que no van tan bien. Son como más vastos, pero se trata de no que otro animal no esté matado para ti. Es que estos ya te digo, tienen muchos años y en su momento se compraron, pues ya no compro más. Vale, pues vamos a hacer la segunda serie. Vamos a meterle un poco de... Porque los siguientes, ¿veis? Los últimos van a ser estos. Pero voy a ponerle aquí un peso entre medias. Tengo que comprar muelles, ya lo dije un día. Tengo que comprar muelles, pero... No me acuerdo, cuando vi el Decathlon no me acuerdo de comprar muelles. Mira, de tres me parece, sí. Vale. Bueno, para cargar peso, cuando ya pesa, lo que hacéis es que lo colocáis así, hacéis uno, con inercia, ¿eh? Para no fastidiar los bíceps directamente al tirar mucho, y otro, inercia, ¿veis? Te sientas, y ya está. Y ahora, un poquito de arrancada, ¡wow! También tiene que ser un peso que veas que manejas, y ya está. Uno, dos, tres, ocho, vamos a hacer una nueve, nueve, y diez. Por ir un poco más calentado para la siguiente serie. Por ir un poquito más castigadete ya. Vale, la siguiente esta ya pesa. Vamos a hacer una intermedia por si acaso. Vamos a ponerle... Vamos a hacer cuatro de hombros. Porque quiero llegar a la pesa, a la fuerte, pero no quiero llegar en tres series. Quiero llegar en cuatro. Para que sea un poquito mejor. Para que el músculo no trabaje tan directamente con el peso máximo solo en tres series, subido en solo tres series. Entonces. Vale, ya está. Bueno, pues venga. Tercera serie. Luego digo lo que pesa, que ahora no lo tengo muy claro. Tercera serie. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ya está. No mucho porque reservamos un poquito. Ya hemos hecho un peso intermedio, que es lo importante. Para no lesionarse, hemos hecho... Tres pesos anteriores antes de la que vale. La que vale es esta que vamos a hacer ahora. Esta es la que, digamos, la que hace crecer. Tampoco es que haya mucho peso, pero bueno, yo lo uso como un mantenimiento, ya lo sabéis. Estoy con el tema de correr.
Pues yo el hombro, todo en general, lo dedico, me mantengo, no aumento ni nada, casi disminuyo porque me salto entrenos. Entonces, pues bueno, si te saltas de entreno, ya sabes que vuelves para atrás. Eso es como si estás corriendo 40 kilómetros y te tienes una temporada haciendo 20, luego tienes que volver a por los 40 otra vez, que no se quedan ahí, se quedan más abajo, luego tienes que volver a por ellos. Así que, bueno, vamos bien de tiempo, ¿eh? Vamos a tomar otro poquito de gel. Vamos bien de tiempo, vamos bien. La última serie hay que dejarle el tiempo que se descanse un poquito el músculo. Que descanse un poquito, ahora ya ahí, bien. Es como cuando haces tiradas cortas y antes de una tirada larga dejas pasar dos o tres días, ¿no? No te metes detrás de la tirada corta una fuerte al día siguiente, pues lo mismo. Aquí tienes que hacer un descanso un poquito mayor para la tirada fuerte, ¿vale? Vale, pues venga. Vamos allá. Mira, este caso pesa 4, 5, 9, me parece que eran 19. 4, 4, 8, 9, 17, 2, 19, coma algo. Dos y poco de la barra, ¿vale? 19, coma algo pesa cada uno, ¿vale? Normalmente yo trabajaba con 24 y medio, ¿vale? Este con la siguiente peso, mira, con esta, y no me parece que aquí 22 y medio, ¿vale? Con eso es con lo que trabajaba cuando estaba correctamente el hombro. Ahora no, estoy muy débil. Bueno, para levantarlo, inercia igual. Uno, y otro. Si no, os joderéis los antebrazos. Antebrazos o bíceps, os los cargaréis. Si no, hacéis con inercia. Vale. Una. Ahí, venga. Vamos a hacer unas 5 o 6 las que podamos. Una. Dos. 3, 4, 5, 6, 7, listos. Me estaba dando miedo darle a la cámara. Me estaba con el miedo, digo, ya verás cómo le meto con la pesa a la cámara. Estaba ahí que pasaba cerca y digo, ya verás, y estaba con el miedo, bueno. Pues ya hemos hecho el hombro, 4 series, no mucho peso, correcto. Nos vamos al trapecio, ¿vale? Luego nos iremos al peso muerto, trapecio. Poco peso, ¿vale? Una cosita suave, vamos a echar esto para atrás. Ahí. Y trapecio, pues nada. Vamos tirando poco a poco, se puede hacer con tirando de una polea, pero vamos a ir a lo rápido. No he encendido la luz y quizás con la luz quedaría mejor, estoy pensando. No he encendido la luz y a lo mejor no era suficiente. Vale. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Yo voy muy rápido cuando hago trapecio. Ya sé que gente dirá que es demasiado rápido. 3, 12, 13, 14, 15 y 16. Lo importante es llegar abajo. Puedes ir rápido, pero que llegues al recorrido. ¿Vale? Venga. A por otra. Otro peso. Un poquito más. 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Por ejemplo, 15. Trapecio admite muchas repeticiones. 1, 2, 3, 12, 13, 14 y 15. Trapecio admite bastante. Y qué iba a decir, hay otro ejercicio que es muy bueno, se hace con barra para trapecio, que es este. Es coger una barra así, larga, y hacer este. Este también va muy bien para el trapecio. Pero por gente que diréis, yo lo hago así, pues está perfecto. O sea, podéis hacer este o podéis hacer este que hago yo. Y luego este, hay variantes, ahora vamos a hacer con un poco más de peso. Hay variantes, os lo voy a enseñar. Vale, por ejemplo, trapecio podéis hacer, a ver, un poquito más así atrás,
con el peso un poco detrás, o podéis hacer un poquito con el peso un poquito delante, ¿vale? Depende un poco la zona, pero bueno, lo normal, pues lateral normal. 2, 3, 10, 11 y 12. Pasamos al otro. 1, 2, 3. Me agacho para que se vea en la cámara, es que si no. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Correcto, se podría meter más peso e ir al fallo. Realmente el trapecio admite un montón de peso, ¿vale? Pero bueno, yo creo que para una pequeño, digamos, para ver unas nociones, pues yo creo que está bien. Vas a hacer peso muerto, ¿vale? A ver, voy a parar un segundo, que no estoy seguro, yo creo que está grabando, pero vamos a comprobar. Grabando, perfecto, está grabando bien. No vaya a ser que estuviéramos aquí sin grabar, vale. Vamos a hacer peso muerto suave, a ver cómo lo hago para que lo veáis, que no se va a ver, pero bueno. La idea es tener una goma, una goma o algo para poner el peso, pero bueno. Cogéis un peso suavecito, lo hacéis a dos manos, este es el de mancuerna. El de barra no variaría nada más que esto. El de barra cogeríais una mano así y otra así con la barra y haríais esto doblando las rodillas, ojo, doblando las rodillas, no sin doblarlas, doblando las rodillas, Así. Ah, bueno, si lo podéis ver, si hago así. ¿Vale? Entonces haríais así con la barra. Una mano para adelante y otra para atrás, para que no se escape la barra. Y llegáis hasta arriba así. Atrás un poquito. Despacio, siempre sin prisas. Cuidado con los pesos muertos. Despacio. Y tiráis un poquito para atrás, ¿vale? Ese sería con barra. Yo, como lo hago con mancuernas, lo que hago es que pongo una mancuerna solo. Me la coloco así. Y ya está, no tiene nada. Tiras suave y te vas un poquito atrás, no mucho tampoco. Las rodillas ligeramente flexionadas. Fijaros mis rodillas, no sé si las veis, están ligeramente flexionadas, ¿vale? Las dos manos cogidas a la barra, a la mancuerna, y tiráis. Y ahora ya lo veis ahí, un poquito para atrás. Despacio, ¿eh? 2, 3, 14, 15, 16, ¿vale? Le pones poquito peso si no estáis acostumbrados y luego se le va metiendo más, ¿vale? Yo luego cortaré de aquí, cortaré repeticiones para que esto dure poco, no sea pesado. Cortaré y pondré las dos primeras y las dos últimas de cada serie o algo así, ¿vale? Cogemos otro peso un poco mayor, descansamos igual un minutillo, que las lumbares. Es esto, lo que estamos trabajando es esto. Toda esta zona, toda esta zona para que, digamos, tenga fuerza, El cuerpo necesita los músculos independientes del todo y tal, pero luego necesitas, digamos, los músculos que intervienen en todo el movimiento. Cuando tú levantas un peso, yo que sé, 100 kilos, imagínate, levantas 100 kilos, ahí entra todo. Un poco de brazo, un poco de bíceps, un poco de deltoide, un poco de trapecio, un poco de piernas. Pues se trata de que todo el cuerpo esté reforzado, ¿vale? Igual, 1, 2, 3, 11, 12, ¿vale? Cambiamos de peso. Vamos a hacer 4 series para hacerlo correcto, Como ya estoy acabando, ya me quedan abdominales y ya me tenía que duchar. Me estiraré, no hago abdominales, que es lo que decía. Solo me estiro y ya está. Venga. 1, 2, 3, 11 y 12. Ya está, no voy a hacer ni 4 series, solo 3. Venga. Listos. Me cuelgo aquí. No se va a poder ver, corto aquí la grabación. Pero bueno. Me cuelgo aquí con los pies aquí para abajo, ya lo habéis visto en otros vídeos. Estiro vértebras y ya está, ¿vale? Pues venga, hasta otra. Siento que haya sido así, pero era lo más rápido. Venga, hasta otra.